Saludos compañeros y compañeras, mi nombre es Fernando de 3D Ilusión y voy a explicar con ejemplos, de una manera muy fácil, cómo se pueden hacer texturas procedurales sin ninguna fotografía, sin ninguna imagen, que además pueden ser adaptadas a cualquier modelo. Y esta opción, un cable metálico, se puede modificar, se puede mover, puedes tener un montón de opciones para poder hacer ese cable. Vamos a utilizar cálculos matemáticos y vamos a enlazarlos entre sí para hacer algún efecto y conseguir nuestro objetivo, ¿no? Lo que voy a hacer es con mayúsculas A, voy a generar una curva. ¿Por qué creo una curva, un path? Porque así puedo modificarla como yo quiera en el futuro. Es decir, yo voy a coger esto aquí y le digo G, por ejemplo, lo pongo aquí arriba y lo voy moviendo con la letra G, selecciono uno de los vectores en modo de edición y hago una curva, ¿no? Vamos a ponerle una instrucción aquí. Selecciono este con el botón derecho, instrucción también, ¿no? Me voy al editor de propiedades, en la parte de los vectores, por decirlo así, o el sistema vectorial. Y lo que voy a hacer es que me voy a donde pone geometría. Una vez dentro de la geometría, me voy a depth, que es el que me va a dar el volumen redondeado. Y esto es la resolución. Acerco y le podemos dar más o menos resolución. Aquí tenemos esta resolución y si le doy más, pues tenemos más resolución, ¿no? Vamos a ponerle 4 para que no... o 3 para que no se cargue tanto. Y después le damos un poquito más porque seguramente le va a necesitar para que se vea mejor el efecto. Bien, ya no hacemos nada más. Vámonos a shading. En shading voy a preparar un poco esto para que no sea tan incómodo de trabajar. Y lo voy a hacer desde la vista render para ver ese volumen y cómo va funcionando. Vamos a ponerle un fondo negro para verlo mejor y ver cómo se comporta. Vamos a ponerle alguna luz más. Vamos al layout. Y aquí en layout voy a intentar... voy a poner una luz de sol. Un poco para trabajar esta parte de aquí, ¿no? Un duplicado de este. Lo ilumino hacia abajo. Y que me dé este brillito así. Yo bajo esto un poco. Y tengo una luz de sol arriba y otra de abajo y ya está. Simplemente es para el ejemplo. Bien, lo tengo. Y ahora lo que voy a hacer es que voy aquí donde pone nueva textura. Y ya se me genera esta textura. Vemos que las texturas están aquí, ¿no? Y este nodo de textura vamos a trabajar. Necesitamos con mayúsculas A. Vamos a empezar desde la izquierda hacia la derecha. Vamos a intentar buscar un nodo que se llama... el coordinate, texture coordinate. Esto lo que va a hacer es que me va a dar las coordenadas de la textura, desde dónde quiero proyectar esa textura. Todo el mundo lo sabe, ¿no? Lo voy a hacer desde lo que es la UV para que así me pueda funcionar. Para entender la textura, vamos a poner aquí con mayúsculas A, me voy a donde pone layout y le pongo frames. Entonces lo que voy a hacer es que voy a empezar a trabajar con colores para que ustedes entiendan cómo funciona todo esto. Creo que es una manera más fácil de entenderlo. Le voy a poner aquí, por ejemplo, transformaciones, por ejemplo. Y le vamos a dar un color. Vamos a poner transformaciones en... este color. Vale, las transformaciones vienen dadas por localización, rotación y escala. ¿Vale? Eso es lo que te significan las transformaciones. Vale, ahora vamos a ponerle un nodo que me identifique, que me separe los ejes. Para ello, me voy a mayúsculas A, me voy a Converter y me voy a donde pone separar en X, Y y Z. Y lo conecto, siempre en el mismo modo. Estamos hablando de un vector. Es un vector también que indica la localización en X, Y y Z. Me voy aquí y lo tengo. Ahora voy a empezar con la textura, es decir, con el color. Por decirlo así, esto va a ser el tintado de esta forma, ¿no? Mayúsculas A y me voy a matemáticas. A Converter, matemáticas. Lo voy a conectar aquí. Voy a utilizar un nodo de ping-pong. El nodo de ping-pong me va a hacer... va a hacer que la textura se vea... es decir, es como un patrón. Sería izquierda, me da un color negro. Centro, un color blanco. Y derecha, un color negro. ¿Qué me está generando? Es como si fuera una especie de tubo. Una forma. Vamos a verlo en un plano para que vean
¿A qué me refiero con este tema? Vamos a ponerle aquí a la vista. Y vamos a aplicarle la misma textura que estamos haciendo. ¿Se dan cuenta de lo que hablo? Hablo una esquina, otra esquina y aquí blanco. Esto me está dando como una especie de... como si fuera una curva, ¿no? Si yo esto lo subo, me lo va a multiplicar por unas cuantas veces. Vean que aquí me lo multiplica por un par de veces, ¿no? Pero no es suficiente. Necesito que sea mucho más. Para ello, vamos a dejarlo como estaba, control Z, para que solo se reproduzca uno en la textura. Y si se dan cuenta, la de abajo también me lo está haciendo. Me está haciendo un color, aquí más blanco y aquí más oscuro. Esto podría funcionar para una máscara. Si lo invertimos, va a hacerlo al revés, hacerlo hacia arriba. Fíjense cómo me lo hace hacia arriba ahora, ¿vale? Entonces, yo me interesa en este caso utilizar el eje X, que es el que me va a dejar hacer los patrones que yo necesito. Bien, todo lo que yo coloque detrás de este nodo va a ser que se repita tantas veces como yo quiera. Por ejemplo, si yo cojo mayúsculas A y le digo, o control D, y le pongo aquí un nodo de multiplicar, lo que va a hacer es que me va a multiplicar esta geometría tantas veces como yo le indique. Aquí atrás, siempre detrás, ¿vale? Detrás es para multiplicar. Vean que yo hago así ahora y me lo va a multiplicar. Fíjense cómo me lo aparenta en esta parte de aquí. ¿Por qué aquí se ve diferente? Porque la geometría, cuanto más definición tenga, se ve más seguido. Y cuanto menos, pues más separado. Para arreglar esto un poco, lo digo con tabulador. Cojo aquí, selecciono estos dos y selecciono estos dos. Y le digo W y subdivisiones. Y ya me da más definición aquí y aquí. Y me lo deja casi todos iguales. ¿Qué es lo bueno de esto? Que si yo muevo esto, la textura se me va a proyectar siempre en la misma dirección que esa curva. Me va a respetar la dirección de la curva. Vean que estas rayas van en la dirección de la curva. ¿Por qué van en la dirección de la curva? Porque lo tengo en UV, ¿vale? Y él reconoce la UV. Si lo pusiera en la generada, lo que va a hacer es que me lo va a poner recto. Y no, vean cómo lo pone recto. Y no me va a respetar la forma de la curva. Es decir, aquí hay una curva y me sigue yendo en el eje, en este caso, en el eje Y. En el eje Z, en este caso, ¿no? En este caso, el eje Z. Ya tenemos la raya. Esto ya es textura. Esta es la textura que ya me interesa coger. Esta la voy a utilizar como máscara. Bien, vamos a generar otro cuadro. Mayúsculas A. Vamos a Layout y Frames. Vámonos a meter este y este aquí. A ver si me deja entrarlo. Aquí y aquí. Bien, y a este cuadro le vamos a llamar color o pintura. Pintado. Para entenderlo, pintado de esa textura, ¿no? Vamos a darle color, un color rojo. Bien, ahora me gustaría que pudiera tener máximo control sobre este color. Todo lo que ponga por delante de este nodo de ping-pong me va a dar la intensidad. Va a ser como un brillo en contraste, ¿vale? Vamos a entenderlo. Voy a coger este nodo de multiplicar, control D, y verán que cambia, que no tiene nada que ver este nodo con este que está aquí. El orden importa. Vean cómo me cambia. Si yo toco este nodo, voy a poder controlar esa intensidad. Vean la intensidad. Si yo toco este nodo, me va a cambiar las veces de repetición que quiero en esa curva, ¿no? Bien, ya tengo ese tema con tres nodos de matemáticas. Tengo la forma. Ahora necesito darle volumen. Mayúsculas A. Vamos a vector bump. El bump es un nodo de volumen. ¿Qué ocurre? Un volumen, pero no es volumen real. Es un volumen pintado. ¿Vale? Una simulación que te hace con cálculos matemáticos, con tonos grises y negros y blancos, y él identifica, depende del tono de color, si una parte está elevada, otra parte está hacia abajo. Lo más oscuro hacia abajo, los negros hacia abajo o los grises, y los blancos, los colores más tonos o grises más claros, va hacia arriba. ¿Qué ocurre? Que tiene un límite, no se va a ver perfectamente. Entonces, por eso vamos a disimular y vamos a hacer que las formas se ayuden entre sí, es decir, la simulación con la pintura se ayuden entre sí. Ya explico perfectamente ahora cómo lo hacemos. Bien, para identificarlo y saber lo que estamos haciendo, vamos a mayúsculas A y vamos a otra vez a Layout y Frames. ¿Para qué? Para identificar que estos son volúmenes, ¿vale? Para saberlo. Lo hago para que sepas perfectamente qué es lo que estamos haciendo.
volúmenes lo podemos poner, por ejemplo, de color verde, para tenerlo claro. O bueno, como es un bump y es en tono grises, vamos a hacerlo en tono grises, para entenderlo un poquito mejor. Vale, el bump funciona con tonos grises. Vale, lo que vamos a hacer ahora es intentar utilizar la textura que tengo aquí arriba, que por eso es procedural, para proyectar esto tanto en color como en volumen. Y ahora veremos lo del color. Lógicamente, si yo me voy aquí y veo lo que está haciendo este nodo, vean que me está haciendo estos colores. ¿Qué ocurre con el bump? El bump, cuando hay tonos de colores difuminados, aquí un difuminado, no funciona muy bien. Vale. Yo suelo utilizar un nodo que se llama el Tans. Es decir, voy aquí, mayúsculas A, me voy a mayúsculas... Bueno, voy a cogerlo. Sí, me voy a mayúsculas A, me voy a Converter, Matemáticas. Y este nodo que tengo aquí, Less Than, este nodo me va a permitir darle definición con los bordes rectos. Muy, muy rectos, como si fuera un dibujo. Vamos a entenderlo. Voy a coger este. Voy a conectar aquí. Voy a darle... así, vean cómo me está proyectando. Es decir, en este caso, vean bordes muy rectos. Lo que ha hecho es que esta parte de aquí, aquí, lo negro me lo he puesto en blanco. Y lo blanco me lo he puesto en negro, pero muy marcado. ¿Vean? ¿Vale? Una diferencia y otra. Y ahora coloco esto aquí, en Height. Vamos aquí para verlo. Vean cómo me está dando el volumen, ¿vale? Me está dando un volumen. La línea esta es porque lo está proyectando aquí arriba también. Y ahora entendemos cómo funciona. Si yo quito la de arriba, la del color, vean que me está haciendo una especie de... bueno, como si fuera una marca, ¿vale? Allí. Y te da un poco de profundidad. Esto llega a un límite, tiene un límite, no se va a ver perfecto, perfecto, porque... lógicamente el BAM no te hace milagros, entonces, pero te ayuda un poco para trabajar esa textura, esas formas, ¿no? Con la luz y demás. Vamos a ver cuál les interesa. Si este que está repetido o este que está hacia afuera. Bien, ya tengo ese volumen disimulándolo un poquito y por eso tengo que reforzar ese volumen con colores. Y como ya tengo la parte de arriba ya generada con los colores, pues ya lo vamos a hacer perfectamente. Bien, voy a meter esto aquí dentro. Y a este no le habíamos puesto aquí. Vamos a poner volumen. Volumen falso. Vamos a ponerle volumen falso. Bien, tenemos aquí la parte de localización para controlar esa textura. Tenemos esta parte para la pintura y esta parte para las para el volumen, ¿no? Bien, vamos a darle color. Ahora esta... este alfa que hemos fabricado, ¿no? Mayúsculas A y vamos a un color y vamos a decirle Mix RGB. Lo conecto en el Base Color y simplemente lo que tengo que conectar es este nodo que hemos generado antes al factor, que es la máscara. Y aquí me va a permitir, este color me va a permitir colorear cada una de las partes de esta forma. Por ejemplo, yo puedo colorear, vamos a dejarlo en amarillo. A ver, esta parte... tiene que ser más oscura porque va a ser el borde, ¿vale? Y esta parte de afuera, pues más amarillo, un poquito más claro, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo ahora? Si me voy aquí, tengo esa profundidad. Vale, ahora lo que voy a hacer es que de alguna manera necesito que se me proyecte esto de color metálico. Vamos a ponerlo, metálico, al 100, vamos a poner metálico al 100%. Y vamos a darle el Round y bajarlo para que sea perfecto aquí, ¿vale? Bien, vámonos a poner un HDRI. Me voy a objetos, me voy a World, mundo. Y para poner un HDRI, no sé si todo el mundo conoce, vamos a mayúsculas A, porque el tono negro no me... esta iluminación no me está funcionando y quiero que se vea perfecto. Porque el BAM funciona muy bien con las luces. Es decir, si tú colocas una muy buena iluminación, el BAM va a funcionar mucho mejor y te vas a ahorrar de hacer geometría, ¿no? Ahora, si la geometría la vas a acercar muchísimo, los BAM no funciona o los normal map no suelen funcionar. Vámonos ahora voy a darle en texture y tiene que ser environment texture, es decir, no puede ser texture, no puede ser imagen texture, porque lo que voy a poner es un HDRI y los HDRI funcionan con environment texture, que es información también, ¿no? Es de iluminación. Yo tengo algunos HDRI ya y voy a utilizar uno potente, este por ejemplo,
y voy a buscar uno que funcione perfectamente. Ahora, para que no se me vea, me voy a, ante todo, voy aquí a en Eevee, para que se me vean esas proyecciones mucho mejor. Voy a decir Ambient Occlusion, voy a decir Script para que se me vean las reflexiones y ya está. Aquí no hace falta tocar nada más. Y vamos a, bueno, sí, aquí donde pone Fill, vamos a ponerlo transparente para que no nos moleste, ¿vale? Lo tengo. Si quieren que haga un tutorial especial de iluminación, pónganlo en los comentarios y haré un tutorial especial para la iluminación, ¿vale? Y cómo poder optimizar esa iluminación y después cómo procesar o hacer un procedimiento, un compositing de esa iluminación para que quede todavía más realista, ¿no? Pónganlo en los comentarios si te interesa. Vale, lo tengo aquí. Me voy ahora a Sadden, que es para el ejemplo. Vale, ahora cojo en Word, voy a cambiarlo a objeto para seguir trabajando ese objeto. Ahora quiero que esto no se me vea así. Mayúsculas A, me voy a Converter, me voy a Color RAM y lo voy a conectar aquí arriba. Y el Color RAM me va a permitir una rampa de color para poder vean cómo puedo extender esto, ¿vale? Bien, ahora lo que necesito es que yo no quiero que la textura me pille la parte esta de aquí arriba. Si yo solo quiero que me pille la parte de abajo. Yo quiero que esto se quede de color amarillo, no de color amarillo más oscuro. Para eso, lo que voy a hacer es que voy a controlarlo de una manera muy fácil y es... Voy a coger el stand, ¿se acuerda? El stand es el que me da la máscara. Ahora mismo me está diciendo que lo que me importa que esté por encima es esto. Y esto no se va a proyectar. En importante en Blender, en cualquier programa de edición, los negros no los proyecta. Y lo que está en blanco, que son los alfas o las máscaras, en las máscaras los blancos son los que proyecta y lo negro lo que no proyecta, siempre. Es decir, negro no existe y blanco sí existe. En este caso le estoy diciendo con el stand que solo me ponga textura en esta parte. Por eso cuando le doy el BAM, le estoy diciendo al BAM que solo me ponga el volumen aquí, ¿vale? Entonces ya ahora lo que quiero es, voy a utilizar el mismo stand para que la textura no se me vea así. Voy a utilizar este stand, lo vamos a ver aquí fácilmente. Mayúsculas A, con un nodo que se llama vector de añadir, es para mezclar o añadir. Vamos a mayúsculas A, converter, matemáticas y el de añadir. Ahora lo que hago es selecciono, coloco uno aquí y coloco otro aquí. Ahora lo que estoy haciendo es, fíjense, solo me va a proyectar, yo le estoy diciendo que aquí no me proyecte, aquí tampoco, ¿vale? Y que solo se proyecte en la parte lo que está en negro, ¿vale? Le doy aquí ahora. Y él va a decir, el negro me lo va a poner un color y lo blanco de otro. En este caso es diferente. No es lo mismo una máscara para quitar que una máscara de colorear. La máscara de colorear, antes les había dicho que el negro no existe y los blancos sí existen. ¿Por qué? No existe cuando vamos a utilizar un bump o vamos a utilizar... A lo mejor un noise, cuando vamos a utilizar un brillo. Pero si vamos a colorear, vamos a pintar. Cuando vamos a pintar, sí es verdad que los negros no los identifica como transparentes, porque si no, no podrías pintar el negro. Entonces, cuando se va a pintar, cuando se va a colorear, ¿veis color? Sí, los negros sí valen, ¿vale? O los tonos oscuros sí valen. Pero cuando vamos a un brillo, vamos a un bump, o vamos a un volumen, o vamos a cualquier otra cosa que no sea de color, ¿vale? Él no lo va a identificar. Es igual, cuando vamos a colocar un nodo de un shader de brillo, por ejemplo, el nodo de shader o de iluminación, si quieres también uno de emisión, sí también va a identificar que los negros no hay luz, no hay nada, y los blancos es donde va a proyectar esa iluminación. Por eso puedo pintar el color negro. Fíjense que aquí los negros están en este color y los blancos están en este color, ¿vale? Es en este caso. ¿Cómo se me está proyectando? Si vamos aquí... Vean cómo me lo está haciendo. Entonces ahora tengo una mancheta debajo. Esto de un color y esto del mismo color. Entonces me respeta y puedo hacer esta forma, ¿vale? Bien. ¿Cuál es lo interesante de todo esto? Es que esto lo puedo ampliar. Esta parte, fíjate. Que si yo rodo esto, lo puedo hacer más grande, más pequeño. O incluso que sea más difuminado o menos difuminado. Fíjense que me puedo acercar. Y es porque está en lineal. Si lo pongo en VSplay, que es más suavizado, fíjense cómo puedo suavizar esta textura. Viene perfecta, ¿no? Bien, ahora imagínate
que por alguna razón vamos a ponerle un poquito más oscuro a esa mancheta para que se vea. Esto se lo voy a poner un poquito más oscuro. Imagínate que ahora tú quieras que donde está la mancheta se vea en sea mate y donde esté donde no haya mancheta sea brillo, ¿vale? Vamos a jugar con los brillos ahora. Vamos a ver. Ahora sí vamos a utilizar los alfa, los negros y los blancos. Bien, vamos a buscar. Esto iría, pertenece a este de aquí, al color. Esto es unificación de dos nodos. Que también sería, pertenecería al color porque se me proyecta en el color. ¿Vale? Lo estoy complicando para que entiendan cómo funciona. ¿Vale? Y si tienes que ver el vídeo varias veces, pues entiéndelo y verlo, ¿no? Lo que voy a hacer ahora es que voy a colocar en, con mayúsculas A, voy a colocar un converter de matemáticas de multiplicar para tener máximo control sobre el brillo. Y me voy aquí a donde pone el roughness. Entonces, lógicamente, si trabajo esto, me va a permitir trabajar esos brillos, esos mates, ¿no? Solo con esto. Pero necesito una máscara. Ahora aquí sí interfieren las máscaras. Bien, ¿cómo lo hago? Voy a utilizar, vamos a ver, voy a buscar el que me interesa. A ver, necesito que sea este. Vale, no, necesito este. Yo necesito que lo negro sea, sea mate y lo blanco sea brillo. Si yo lo conecto directamente al multiplicar, ya me está dando este aspecto. Vean que me lo está haciendo al revés. ¿Por qué me lo está haciendo al revés? Porque necesito invertirlo. ¿Se acuerdan que para invertir, yo con vamos a mayúsculas A, converter, color RAM, que es el que utilizo yo para invertir. Y ahora lo que voy a hacer es que voy a hacerlo al revés. Si lo hago al revés, vean que ahora se me va a proyectar esta textura como yo quiera. Ya tenemos el brillo realizado. Imagínate que por lo que quiera que sea, necesitas que el color, quieres que se coloree esos negros. Imagínate que este negro lo quieres un poco verdoso, pues simplemente lo colocas aquí, vas aquí y te vas a colocarlo un poco verdoso, como si estuviera oxidado de alguna manera, ¿no? Fíjense cómo te da esa capacidad. Bien, también podemos hacer que los tonos cambien un poquito, porque creo que está todo igual. Vamos a intentar a ponerle un modificador ahora. Vamos a poner vamos a mezclar colores para generar un poquito mejor esta textura y que se quede bien un poquito mejor, ¿no? Pero esto lo estoy haciendo para que entender, ¿no? Para a base de entender cómo funciona. Ahora vamos a mezclar colores. Para mezclar colores lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar un nodo de mix RGB, control D, y vamos a mezclar colores a través de aquí, de color 1, color 2. Lo que voy a hacer es que voy a generar otro color, voy a hacer un color a través de una máscara. ¿Cómo lo hago? Pues lo que voy a hacer, voy a utilizar, a ver, buscar el que me interesa. En este caso, este es así. En este caso, bien, voy a utilizar este para colorear la parte superior. Esta parte aquí la quiero de otro color. Y voy a utilizar estos nodos. Sí, es verdad que ya lo habíamos hecho para que sea todo el mismo color, pero ahora quiero cambiarlo. Quiero poner esto blanco de color más amarillento o más rojizo, no sé, como que si fuera otro material. Para eso lo que voy a hacer es que conecto este aquí para ver cómo se me proyecta. Y ahora fíjense cómo yo puedo cambiar este color, porque le estoy diciendo que solo me cambie el color de lo que este nodo me está reproduciendo en la parte de arriba del factor. Y vamos a ver cómo se proyecta en el principal. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo puedo tener dos materiales en el mismo sitio? Vean que la definición aquí me está molestando. Pues simplemente me voy aquí y le doy más definición en geometría. Vean cómo le doy más definición, se ve más redondeado. Me interesaría a lo mejor trabajar un poquito más esta parte. A ver si puedo hacerlo con más intensidad. Vale, podemos hasta cambiar el tamaño de esto para que se nos quede pues de esta manera mucho mejor, ¿no? Bien, imagínate, buah, podemos complicarlo todavía más. Yo podría coger que esta parte de aquí tuviera el brillo en el centro y demás. Pero bueno, no vamos a complicarlo tanto, pero bueno, ya sí, ya estamos haciendo un espectáculo de objeto, ¿no? Podemos todavía trabajar más estas opciones. Incluso si yo añado aquí un nodo más, fíjate cómo si yo añado
un nodo más aquí de, o sea, un nodo más de color, esto va a cambiar todavía mucho más. Vean cómo puedo, si yo, depende de cómo ponga el tono, si yo pongo esto en negro, pues me va a dar más profundidad, menos profundidad. Puedo trabajar esto para que sea al revés, tener varios tonos, es decir, puedo, vamos a añadir otro, por ejemplo, para tener otro tono, colorear ese brillo, para que tener un brillo pues mucho más potente. Vamos a poner otro aquí. Y yo cojo ahora, vamos a quitar esta parte de aquí atrás que ya no está haciendo nada. Y fíjate como yo ahora esto, si yo voy a tabulador sin haberlo pasado porque esto todavía en curva, yo puedo seguir instrucción. Ay, vamos a hacerlo desde aquí solo. Instrucción. Fíjate que la textura se me está respetando siempre. Siempre se me está respetando esa textura sin problema ninguno, ¿no? Sí es verdad que aquí a lo mejor deberíamos tener un poquito más de definición. W, subdivisiones, para controlar esto un poco, si queremos, para que sea todo igual. Vean que aquí no hay mucha definición, pues bueno, lo que hago es, le digo W, subdivisiones, para controlar esa distancia, ¿no? Y podemos cambiarle los colores que nosotros queramos, ¿no? Imagínate, ya tengo máximo control sobre todo, sobre máximo control sobre la siguiente textura. Como si lo quiero hacer, incluso como si quiero hacer una emisión, tengo máximo control sobre la textura del óxido, tengo el máximo control sobre la de abajo, tengo el máximo control sobre la cantidad de repeticiones que yo quiera añadir. Y con estos cuatro nodos tienes para hacer un montón de opciones. Espero que te haya servido, que te hayas despertado para poder hacer nuevas ideas. Sobre todo eso, tener nuevas ideas para poder hacer nuevas escenas y mejorarlas. Nos vemos en los siguientes tutoriales. Adiós.